Al encabezar en Victoria los trabajos de la tercera reunión del Comité Estatal de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el gobernador Egidio Torre Cantú destacó que esta estrategia atiende a miles de familias que habitan en zonas vulnerables. Torre Cantú dijo que en Tamaulipas se tiene una inversión conjunta de 1.367 millones de pesos. El mandatario tamaulipeco, junto con los titulares y representantes de las dependencias que participan en la cruzada, analizó los avances de las vertientes que están enfocadas a abatir los índices de pobreza y marginación en Tamaulipas. La Cruzada Nacional contra el Hambre es una estrategia, aglutina programas existentes y de ahí surge la integración de esta matriz. Es, a ver, de los programas que están haciendo cada una de las dependencias que inciden en los indicadores. De igual forma, el gobernador Torre Cantú precisó que esta es una buena oportunidad para proponer la realización de un trabajo complementario a fin de medir y focalizar el esfuerzo que se realiza en Tamaulipas. Al respecto, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Edgardo Melem Salinas, informó que como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, en Tamaulipas se han integrado al 100% un total de 291 comités con casi 36.000 integrantes. El funcionario federal añadió que dentro de esta estrategia se trabaja en 7 ejes como rezago educativo, acceso a la salud, seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda, alimentación e ingreso.